Seguimos en este Palacio de Congreso, donde está preparada pues esta exposición que hemos disfrutado durante toda la Feria del Teatro, con estos 30 años de Búho Teatro, donde está plasmado pues todo lo que esta compañía lleva trabajando durante, como hemos dicho, estos 30 años, junto con ahora la coproducción de Búho Maravilla, y tenemos a José Luis. Muy buena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. José Luis, quiero que nos cuentes pues qué es lo que habéis plasmado y qué os ha parecido esta semana aquí en la Feria del Teatro. Bueno, en primer lugar, la exposición de los 30 años, lo que hemos pretendido simplemente es recuperar el trabajo de estas tres décadas y hacer una exposición retrospectiva donde el público pueda ver pues las diferentes obras, diferentes estilos, las técnicas, las diferentes estéticas que se ha trabajado en estos 30 años por la compañía Búho Teatro y a partir de hace 12, 13 años como coproducción con Búho Maravillas. Esta exposición que está preparada desde el primer día de la Feria del Teatro, imagino que la afluencia de público habrá sido maravillosa. ¿Cómo te recibe la gente para ahora decir, bueno, pues mira, tenemos este elenco, esto fue en tal año, aquel fue en tal año? ¿Cómo se va contando la historia de Búho Teatro? Hombre, prácticamente en las imágenes está prácticamente todo dicho, ¿no? Lo que sí, el público se sorprende, ¿no?, cuando nos conocen como compañías, porque bueno, llevamos años viniendo a la feria. Incluso estuvimos cuando esto era muestra de teatro andaluz aquí en Palma, y bueno, han visto obras por separado, no todas han estado en Palma del Río, en la feria de Palma del Río, y cuando hablamos de Búho Teatro y 30 años y las personas de Palma entran en la sala, la verdad que se queda sorprendida por la gran variedad de marionetas, por la cantidad de marionetas, porque normalmente no todas las compañías de teatro de títeres pues puede tener en repertorio tantas obras o pueden tener tantas marionetas guardadas, en fin, se han ido perdiendo, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte que a pesar del tiempo, a pesar de estos 30 años, tenemos desde el primer espectáculo que hicimos, que era de teatro de sombra y por lo tanto son marionetas de cartón, pues aún está prácticamente completo todo el espectáculo, y no solo ese, sino todos los que se han venido realizando posteriormente. ¿Cuáles son las que siguen en activo? ¿Que le seguís moviendo? Pues, a ver, en activo, que tenga una vida más actual de funciones, puede haber 6 espectáculos, pero cualquiera de los espectáculos que está en esta sala, se podría decir que si hay un programador, si hay un municipio, si hay alguien que tiene interés, se puede recuperar, porque el espectáculo está completo y el elenco, las personas que han trabajado están todas todavía con nosotros, las conocemos y podemos en cualquier momento recuperar cualquier espectáculo, ¿no? Búho Teatro, ya somos amigos de hace muchísimo tiempo, estáis hermanados con Palma del Río, porque son muchísimos años los que lleváis viniendo, tú mismo lo has dicho, desde que era una muestra de teatro. ¿Y qué os parece la evolución que ha tenido la feria en estos 34 años que cumplimos? Pues hombre, a nivel técnico es magnífico el cambio que ha dado. Yo recuerdo cuando vine con mi primer espectáculo, sobre el año 92 creo, si no recuerdo mal, que fue un espectáculo que también está aquí expuesto, ¿Quién soy?, y ese espectáculo se hizo en la Casa de la Juventud. Nosotros vinimos en ese momento a Loft de Palma del Río y realmente ese año nos alojábamos nosotros en el parque que tenemos al lado. Se acotó una zona y se hizo una especie de parque de recinto de acampada, para, ¿no?, poder acampar, exactamente. Nosotros estuvimos ahí con nuestra tienda de campaña, la primera feria que vinimos con nuestro espectáculo, y bueno, ha cambiado mucho la cosa. Se han hecho el teatro, por ejemplo, se ha hecho los hoteles como el castillo, o sea, y ha cambiado muchísimo el pueblo, ¿no? O sea, aparte de que está precioso, a nivel de feria y de infraestructura está muy bien, muy bien. Pues nosotros muchísimas gracias por habernos atendido a Canal Palma del Río, que os deseamos que nos veamos el año que viene. Decirte, espectacular. Y además, cuando entras en un sitio y ves cómo se cuidan las cosas, pues todavía mejor. José Luis, muchísimas gracias a Búho Teatro por tener esta exposición con coproducción con Búho Maravilla. Nosotros vamos a continuar en esta Feria del Teatro y de mientras pues hemos visto que han preparado hoy unos vinillos y vamos a ver si le metemos mano. Vamos a brindar por los próximos 30 años. Por los 30 años. Muchísimas gracias. A vosotros. José Luis.
gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Yo quiero, y a todas, por supuesto. Bueno, a todos, a todas. Bueno, lo que quería decir es gracias a los amigos, a los compañeros, a los que trabajan en la misma profesión, a los programadores. Ha sido muy difícil estos 30 años, mi compañera. Especialmente es a la que se la quiero agradecer porque ha sido la que ha aguantado estos 30 años. Y ha sido además el alma mater de la compañía, porque Búho Teatro se creó, ella siempre está a la sombra, no se ve, pero Búho Teatro se creó porque ella propuso en un curso del Instituto del Teatro de Sevilla que montáramos una compañía. Cada uno estábamos, Teresa Soler, ella y yo estábamos cada uno en una compañía de teatro. Y bueno, ella propuso, ¿por qué no hacemos una compañía juntos y hacemos lo que nos gusta y no trabajamos para otro? Y bueno, nos unimos. La tercera compañera, Teresa Soler, se tuvo que marchar porque se quedó embarazada, en fin, la vida la llevó por otro camino. Se dedica también a los títeres, pero de otra forma. Quedamos los dos solos después de 30 años de profesión y de pareja. Nos casamos hace un año. Esto es un poco nuestra celebración, ¿no? Como no hicimos una boda así por todo lo alto, ni con los titiriteros ni nada, pues que, exacto. por los 30 años y esperemos que dentro de 30 años podamos seguir celebrando. 30 años, 40 por lo menos.